¿El Circo du Soleil fue para ustedes como un modelo a seguir? ¿no? Hermoso, hermoso. Eh, muchos empresarios no le gustaron cuando venía a la Argentina. porque Bien. No le gustaban porque era contra o era... No, al contrario, fue una enseñanza. Yo, como hombre de circo y de toda la vida estando en el circo, para mí fue una enseñanza para mis hijos y, y para los nietos especialmente también, porque ven, es como, como ir a Disney, ¿no es cierto? Y ver el Circo du Soleil, en los primeros momentos, no sé ahora cómo están... Pero en los primeros momentos eh, era una cosa que nos llamaba la atención a toda la forma del espectáculo y, ¿Y esa que, forma... ¿Qué tenía de especial, si ¿Qué tiene de especial el Circo Soleil? El Circo Soleil es la forma del espectáculo, la forma de, 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 de cómo... La iluminación, la escenografía, todo. Todas esas cosas, todas esas Ahí cosas. Ahí estamos viendo fueron... es, sí, ¿no? es el Es el yerno que estuvo en el Circo du Soleil trabajando. ¿Ah, sí? Él, sí, él es chileno y, y hace triple salto mortal. Eso es en el circo mío. eh Sí, 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 sí. Y él estuvo trabajando en Las Vegas también. Estuvo, ah, estuvo. bueno, claro, Las Vegas tiene mucho espectáculo. Mucho, que mucho. Que no está planteado una carpa, pero que es de circo, digamos. Claro, claro. Eh, ahí ahí, ahí este, saben armar carpas, pero muchos en, 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 los, en, los, hoteles, en claro. los hoteles. En los hoteles, sí. Claro. Y bueno, estos chicos estuvieron trabajando en Mónaco también. Ahí en, en Mónaco, que todos los años hacen espectáculo, tienen carpa. Y bueno, y fue lo contrataron a ellos y contrataron otro. Otros artistas que están en Estados Unidos y fueron juntos a trabajar. ¿El nivel de los artistas de circo argentinos es bueno comparado con.? Hay buenos artistas. ¿Con sí. el mundo, digamos? Sí, 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 sí hay muchos afuera. Hay muchos en distintos países trabajando, contratados. Uh -huh. Como trapecista, como eh, sí, sí. acróbata. Sí, sí, estamos. Están... Es ensado. Es ensado, 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 continuación de ensado, conducta de ensado. Eh, y logran, se logra. Se logra ¿sí? sí. Por ejemplo, de la nada para llegar a ser trapecista usted. ¿Cuánto ensayó? Y mucho tiempo. De parte mía no, porque yo era el payaso. Yo era el payaso, yo subía, ¿Y también, vez, que ensayé, y ¿no? No, sí, sí, ensayé, ensayé, claro, ensayé, pero para estos chicos, para estos chicos sí les lleva tiempo de hacer un doble, un triple salto mortal, el cruce de la muerte. Eh, eh, cuando cruzan, eh, son todos cosas que les llevan ensayos, es eh, mucho, mucho sacrificio. ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? ¿Menos? ¿Más? Lo que pasa es que estos chicos ya vienen de chiquitos, como mi nieto siendo de pasazo. Claro. Entonces van haciendo, van ensayando, van ensayando. Claro. Y le costó casi cuatro, cinco, diez años, claro, pero claro. ya son profesionales. Claro, ¿Ya son? conviene que empiecen de chiquitos. De parte, muy chiquitos, es un juego. Es como la danza también, claro. Exacto, es, claro. es un juego. Ellos cuando va la madre en o el papá, ellos van arriba al escenario y ellos juegan, juegan, juegan y uno lo va descubriendo también. Puede ser para trapecista, puede ser para payaso, puede ser para equilibrista. Claro, usted lo ve. Lo sabe ver. Sí, sí. Y a su vez también este, dar el estudio, ¿no? A su vez dar el estudio, no solamente dar el circo al circo, sino dar el estudio, porque el día de mañana uno no sabe ello, lo, lo que puede. Necesitar o el circo quedarse estable. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Igual, ¿usted siempre pensó el circo como un negocio que seguía floreciente, digamos, que seguía estable? Estaba vigente. Que está vigente. Está vigente, estaba vigente y estuvo vigente siempre. Siempre. Porque es como uno lo fue llevando, como uno lo fue llevando. Yo estuve acá, acá ya le digo, en Puerto Madero y bueno, que tuve la, la, la suerte de hacer negocio con Flavio Mendoza. Y, y bueno, pero un espectáculo bien bonito se preparó, con una carpa muy bonita, que la gente, al porteño le encantó, el serviano, le gustó mucho. Uh -huh. Y teniendo a 50 cuadras el circo du Soleil, para que era un poco, nervio, poco nervios. Claro, claro, pero no, bien dos meses, trabajé muy bien, gracias a Dios. Y, y bueno, y ahí el circo tomó una fama, y que mis hijos y, y, y los artistas llevaron la conducta de un buen espectáculo. No, no Nosotros hacemos la última función y siempre con espectáculo bonito y completo. ¿no? Entonces, la gente que vea que, que no hay mentira. Claro. ¿Usted se imagina para los próximos años también laburando en el circo? Y yo voy a morir en el circo. Yo voy a morir en el circo. ¿Su papá murió en el circo? En el circo. ¿Y su abuelo? También. Empujando un, mi, mi bisabuelo empujando un carro. Y estando con cosas de circo, de payasada, de acrobacia. Y yo, no, no, estable, no. No, 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 no. No, quedarme, no. Yo tengo mi casa, voy con mi señor, estamos dos días. Y volvemos. Cuando estamos con la familia, sí. Pero mi vida es el circo. Es levantarnos, salir del trailer, estar con los empleados, estar con la gente, mirar el circo. Antes era con los animales. Sí, claro, estar claro. continuamente, ¿sí? Y bueno, muy bueno, es la vida. ¿Usted de... es el dueño del circo? <laughs> Yo soy el dueño del circo serbiano.